Bien, y bien, y bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Comenzamos por fin el análisis de la nueva colección de Magic, que saldrá en Magic Arena en unos poquitos días, Asesinatos en la Mansión Karloff. Ya sabéis que está ambientada en el plano de Ravnica y que es una colección que rompe un poquito con los esquemas habituales de lo que conocemos que es Magic. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a comenzar con el color blanco, como hacemos siempre, ya mañana el azul, luego el negro, etcétera, etcétera. Y antes de comenzar, os voy a comentar un poquito pues, los detalles y las particularidades de este análisis tan especial y tan personal que hacemos en el canal. Lo primero de todo, os aviso, no he visto nada de esta colección. Voy a llegar completamente virgen al análisis de esta colección y no he visto ninguna carta ni prácticamente nada. Así que mi experiencia va a ser descubrir las cartas. Como va a pasar para muchos de vosotros que no habéis visto nunca estas cartas y que las vais a descubrir conmigo. Así que eso va a llevar a una segunda cuestión. Como no conozco las cartas y tienen muchísimo, muchísimo texto, pues podría ser que cometiese algún tipo de error al leer alguna de las cartas. También por intentar ir rápido. Voy a intentar que los vídeos no sean muy largos. Tope una hora por vídeo, pero espero que sea menos. Si me doy mucha prisa, podrían bajar a 45 minutos, cosa que dudo porque seguramente las cartas tengan muchísimo texto. Así que ya os digo, como siempre, por adelantado, si cometo algún error al leer alguna carta o alguna interpretación la hago mal, lo que sea, que puede pasar perfectamente porque yo estoy aquí solo, nadie me está ayudando y lo estoy haciendo sobre la marcha con cartas que no he visto nunca, bueno, pues podría ocurrir, pido disculpas por adelantado. Me voy a centrar en el análisis desde el punto de vista de jugador de estándar, de Magic Arena, pensando en el mejor de una partida. Si puedo decir algo o aportar algo respecto a otro formato, lo voy a hacer. Si puedo decir que alguna carta es para el banquillo, para el best of three, para el mejor de tres partidas, lo voy a decir en la medida de lo posible. Y si alguna carta es especialmente interesante para el limitado, pues también lo mencionaré. Pero en este vídeo solamente voy a hablar de las cartas pensando en principio en la perspectiva de formato estándar. Y no me entretengo más, comenzamos allá. Vamos allá, comenzamos, vamos con el color blanco. Acabar con los testigos. Esta es una de las cartas que sí conocía porque pertenecen al pequeño adelanto que hicieron hace tiempo de cartas de la colección, ¿vale? Ese primer adelanto, esas primeras cartas que pudimos ver hace ya un tiempo, y esta era una de ellas, y era otro efecto Ira de Dios, otro más en el formato. Tenemos un montón de efectos Ira de Dios en el formato, y este es de coste 4, conjuro, rara. Cada jugador que controla la mayor cantidad de criaturas investiga. Investiga es pones una ficha de pista, que es un artefacto, que pagando 2 lo puedes sacrificar para robar una carta. Vamos a ver muchísima investigación y muchísimas pistas en esta colección, porque es de lo que van Asesinatos en la Mansión Karloff, es una colección inspirada pues en las novelas de asesinatos, ¿no? Ha sido el mayordomo, ese tipo de cosas. Bueno, pues luego destruyes todas las criaturas. Así que genial, da una ficha de pista a quien tenga más criaturas y es una ira de Dios tal cual, destruye todas las criaturas. Es prácticamente tan buena como una ira de Dios y en algunas situaciones puede ser incluso mejor. Asesora experimentada, o sea, bueno, no, digo, no he dicho mi opinión, ni he opinado, ni he dicho nada sobre esta carta. ¿Cómo es acabar con los testigos? Es muy, muy buena. Todos los efectos Ira de Dios son muy buenos, sobre todo en formato estándar. Y hay mucha competencia, pero este tiene una ventaja bastante importante y es que, a diferencia de la mayoría de los otros efectos tipo Ira de Dios, este es coste 4. Así que bueno, casi seguro que va a haber algo de juego, casi seguro. Asesora experimentada por 2, es un 1-3, detective y humano. Vamos a ver muchos humanos y vamos a ver muchos detectives como tipos de criatura en esta colección y hay que estar muy atentos a ello porque puede haber sinergias. Bueno, pues siempre que ataques con 3 o más criaturas, obtienes 2 más 0 hasta el final del turno. Como la mayor parte del tiempo es un 1-3, que es una criatura nada llamativa, nada importante en cuanto a estadísticas, es una carta que se ve que está diseñada para formato limitado y en estándar pues sería muy muy raro que llegásemos a ver esta criatura, salvo que haya unas sinergias muy buenas con detectives o con humanos y dices, bueno, pues atacando es un 3-3 porque siempre vas a tener 3 detectives en mesa o 3 humanos o lo que sea. Bueno, vale, pero en general es una carta diseñada para formato limitado, así que no la veremos casi seguro en estándar. Caso de las pruebas robadas. Y este es un nuevo tipo de carta que ha salido en esta colección. Es un subtipo nuevo de encantamiento, como podéis ver aquí. Recuerda un poquito a las sagas, porque el formato de la carta, artísticamente hablando, diseño, es similar, pero no tiene nada que ver. Cuesta 2 y tienen siempre, estos casos ya los conocíamos, tienen siempre un efecto permanente o estático, o como lo queréis llamar. Una segunda parte, que es una condición que tienes que cumplir. Y una tercera parte, que es qué ocurre cuando se ha cumplido la condición previa, la del paso 2, ¿no? Digamos. Bueno, pues estático, siempre, permanente, esto tiene, siempre que un detective entre al campo de batalla bajo tu control y siempre que un detective que controlas se ponga boca arriba, pone un contador más uno sobre él. Esta habilidad estática me parece buenísima en un mazo de detectives. Veremos si el mazo de detectives puede ser bueno, pero
por un encantamiento que por solamente 2 semanas ya le va a dar contador más uno a todos los detectives que vayan entrando en el juego bajo tu control a continuación, me parece una burrada, ¿no? O cuando se ponga boca arriba un detective, porque hay una habilidad en esta colección que hace que las cartas entren boca abajo en juego y luego se pongan boca arriba, ¿de acuerdo? Pagando un coste. Bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Así que bueno, como digo, nada más empezar me parece muy buena, ¿no? Luego, tiene una condición que se resuelve si controlas 3 o más detectives. En cuanto tengas 3 o más detectives en mesa, esto se resuelve y pasas a la tercera condición, o tercera habilidad, o tercer parte del texto, como lo quieres decir. Cuando está resuelto, si una o más fichas se fueran a crear bajo tu control, en vez de eso, se crean esas mismas fichas, pero una pista adicional, una ficha de pista adicional. O sea, si vas a crear una ficha de criatura, además se crea una ficha de pista. Si vas a crear una ficha de pista, además se crea otra ficha de pista. Si vas a crear una ficha de tesoro, además se crea una ficha de pista. Me parece que la parte mejor de todas, obviamente, es la parte estática esta de aquí, que se cumple todo el rato. Y luego la tercera tampoco es nada mala en absoluto. La segunda parte no hace nada, ¿vale? La segunda parte es la condición que tiene que cumplirse, que es una condición, me imagino, que en un mazo orientado, diseñado para ello, en un mazo de detectives, va a ser bastante fácil cumplir y llegar a la parte final. Pero aún sin las dos primeras, perdón, aún sin las dos últimas partes de este caso, solo la primera parte del caso ya me parece una maravilla de carta. La verdad es que me parece bastante buena en el hipotético mazo de detectives que ojalá por mí exista. Caso del Portal Express. Por 2, tenemos aquí otro caso. Dice que cuando entra en juego, eliges la criatura objetivo que tú no controlas. Cuidado, tienes que elegir una criatura del rival. Cada criatura que controlas hace un punto de daño a esa criatura. Este tipo de condiciones son difíciles de cumplir en formatos construidos, como por ejemplo pueda ser estándar, porque tú no sabes siquiera si el rival va a tener criaturas o no. Y de hecho, si tu mazo es un mazo de control, normalmente no tienes criaturas, así que no harías daño. Entonces, esta es una carta que ya se ve con este comienzo que está orientada al formato limitado. En formato limitado sí que es muy habitual que cada jugador tenga siempre permanentemente 2, 3, 4 criaturas en mesa. Y ahí es donde esta carta se hace interesante. ¿Vale? Bien, ¿se resuelve cuándo? Cuando 3 o más criaturas atacaron este turno. El limitado pues es una condición fácil de cumplir. Una vez que el caso está resuelto, las criaturas que controlas tienen +1/+0 permanentemente. Bueno, un caso, como digo, interesante para formato limitado. En formato limitado pues parece bastante bueno. Para formato construido, pues como os decía, es casi imposible que esto vea juego, porque si quieres un removal contra criaturas del rival, tienes otras opciones mejores en el color blanco. Otro caso, caso del festín intacto. Por un mana blanco, de forma permanente, ¿vale? Esta primera parte siempre la tiene el caso. Siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo tu control, ganas una vida. Ah, vale, genial. Los encantamientos de coste 1 blanco que hacen ganar una vida cuando una criatura entra en juego, encantamientos o criaturas que hacen este tipo de cosas, siempre han visto juegos en mazos de ganar vidas. Bueno, siempre que hay un mazo de ganar vidas, ¿vale? Que suele ser habitual que lo haya. Bueno, pues se dispara la habilidad siempre que una criatura entra en juego bajo tu control. Ya solo por esto hay mazos actualmente en Magic Arena, en histórico, por ejemplo, de ganar vidas, que ya la querrían aprovechar esta carta, el caso del festín intacto. Luego, se resuelve si ganaste 5 o más vidas en este turno, cosa que es fácil en un mazo de ganar vidas. Y una vez que el caso está resuelto, puedes sacrificarlo para que las cartas de criatura en tu cementerio ganen. Puedes lanzar esta carta desde tu cementerio hasta el final del turno. Bueno, pues es una carta, como digo, muy interesante para mazos de ganar vidas con una buena habilidad estática, y luego además al resolverse te permite jugar cartas de tu cementerio de criatura. O sea, está bastante bien para ese tipo de mazos específico, pero bastante bien. Confidente infiltrada. Por 3 es un 1-1, ciudadano y humano, ¿vale? Siempre, ya voy a mirar siempre si son detectives o no. Humano, como veis, sí que lo es. Porque ya veis que ya de primeras ya tenemos sinergias de detectives. Cuando la confidente infiltrada entra al campo de batalla, creas una ficha de detective blanca azul 2-2. Vale, o sea, por 3 es un 1-1, pero te crea además un detective 2-2, que por cierto no es humano, ¿de acuerdo? Es curioso que ella es humano y crea un detective que no es humano. De hecho, no tiene otro tipo de criatura. Pero bueno, el caso, esta carta ya de por sí, solo con lo que hemos leído, me parece que es una carta interesante para formato limitado. Diréis, ¿pero por qué? Si es un 1-1 y un 2-2. Pues precisamente por eso. Porque es un 2x1 esta carta. Tú juegas una carta y has puesto 2 en mesa. Y eso lo pueden aprovechar muchos mazos. Es mucha ventaja, ¿vale? Siempre el 2x1 en Magic es lo más poderoso que existe. Y esta carta lo tiene. Ya sé que las criaturas que pones son pequeñas, pero mira, una de ellas es humano y la otra es detective. Sinergias puedes tener.
Y luego además puedes pagar 3 y girar esta criatura, esta confidente infiltrada, para que el detective objetivo que controlas gane +2/+0 y vigilancia. Vigilancia es que no se puede girar al atacar. Vigilancia significa que no se gira al atacar. Voy a intentar describir todas las habilidades que no estén descritas en los textos, por si hay alguien que sea nuevo en Magic y no sabe lo que es vigilancia, aquí no está explicado. Activa esto solo como un conjuro, vamos, que no puedes activarlo a velocidad instantánea o en cualquier momento. Tienes que hacerlo a velocidad de conjuro. Bueno. Aquí no me pone a explicar las diferencias entre conjuro e instantáneo, porque entonces ya sí que tardaríamos 3 siglos en analizar la colección. Me parece que es una carta bastante interesante y que muy probablemente verá juego. ¿En qué tipo de mazos puede ver juego? Pues yo veo aquí varias opciones. Primero, en mazos de detectives podría haber juego. Mazos tipo Blink, es decir, mazos que puedan sacar y volver a meter en juego esta criatura, disparando de nuevo su habilidad. Y sobre todo, pues en mazos que sean Sacrifice de criaturas, de fichas o algo por el estilo, ¿vale? De hecho, sin ir más lejos, en el caso de las pruebas robadas, siempre que una criatura, siempre que una o más fichas fueran a entrar bajo tu control, ¿vale? Siempre que sea una ficha lo que entra en juego, creas una pista. Bueno, pues esto crea una ficha. Entonces, ya veo ciertas sinergias. Esta confidente infiltrada, obviamente, es muy buena en limitado, porque en limitado un 2x1 siempre es bueno. Y en construido también es muy bueno un 2x1, pero es que además creo que es una carta con ciertas ventajas que la van a llevar a ver algo de juego en algún formato. Congregación de jugadores por 2, encantamiento. Puedes mirar la primera carta de tu biblioteca en cualquier momento, por solo 2 de maná. Tener acceso de forma permanente a la carta de tu top, saber lo que vas a robar o lo que tienes en el top del mazo, es bastante bueno y yo creo que con un coste tan bajo, es muy poco habitual en Magic que lo hayamos llegado a ver, ¿eh? Yo no sé si quizás es la carta de coste más bajo que permite hacer esto. Bueno, una vez por turno puedes lanzar un hechizo de criatura con fuerza 2 o menos desde la parte superior de tu biblioteca. ¡Buah, esta carta es buenísima! ¡Qué buena es congregación de jugadores! A ver, diréis, tiene un problema esta carta y es obvio que tiene un problema. El problema es que si tú estás jugando un mazo de criaturas pequeñas, esta congregación de jugadores no es una criatura. Por tanto, rompe un poco la sinergia del mazo, que tiene que ser un mazo lleno de criaturas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada por llevar 36 criaturas y 4 congregación de jugadores, ¿no? El segundo problema que estáis viendo, obvio, es que los mazos de criaturas pequeñas o de criaturas en general, bueno, tienen que ser de criaturas pequeñas porque tienen que ser de fuerza 2 o menos para que funcionen con esto. Generalmente son mazos de tempo, es decir, que quieren aprovechar sus turnos en poner amenazas en mesa de la forma más eficiente posible. Y aquí estarías gastando, hipotéticamente, tu segundo turno en no jugar una criatura, en, por tanto, no meter presión al oponente. Pero yo creo que compensa por mucho, compensa el saber lo que vas a robar cada turno y adicionalmente el poder lanzar hechizos de criatura de fuerza 2 o menos desde el top de tu mazo. ¿Vale? Por cierto, estos mazos no van a poder llevar Talia, o al menos no deberían llevar Talia porque elevaría el coste de los hechizos que no sean criaturas. Sería un poco antisinérgico con la congregación de jugadores, pero bueno, como digo, me ha gustado mucho esta carta y me parece que es bastante buena. De eso nada, por 2 instantáneo, exilia la criatura atacante objetivo. A ver, tiene una condición que es mala, ¿de acuerdo? Y es que la criatura tiene que estar atacando, por tanto no lo mata todo. Hay muchos removals blancos muy buenos en estándar y los hay mejores que este, ¿vale? Pero voy a decir una cosa en su favor. Este tipo de anticriaturas tan barato, instantáneo y que además exile la criatura, podrían llegar a ver juego en mazos de control puro, que simplemente están esperando a que el rival les ataque para matar sus criaturas. Como digo, creo que es una carta que no acabará viendo juego en estándar porque hay removals mejores, pero tampoco penséis que es un removal malísimo y que no hace nada. De hecho, en formato limitado, aunque he dicho que no voy a hablar de limitado, si una carta destaca mucho en limitado, lo voy a decir, y esta carta posiblemente sea, sin haber leído nada más, ya os voy adelantando que esta será seguramente una de las mejores cartas de la colección en formato limitado, ¿vale? Porque los removals en limitado son cruciales, son importantísimos. Defensora de Aurelia por 4 es un ángel, 4-2, que tiene volar, vínculo vital y rebatir 2. Rebatir 2 quiere decir que el rival, si le hace objetivo con un hechizo o una habilidad, ese hechizo o habilidad es contrarrestado a menos que pague 2 manas adicionales, ¿vale? A menos que pague 2 manas. Vale, me gusta bastante la carta ya de por sí, porque por 4 pega 4, vale, solo aguanta 2, vale, pero imaginemos que eso no es un problema demasiado grande. Pero tiene volar y tiene sobre todo vínculo vital, que es muy importante en formatos como estándar, y además se protege un poquito con el rebatir 2, es difícil hacer el objetivo, o al menos hay que tener 2 manas disponibles extras para pagar. Y tiene disfrazarse X y 4. Disfrazarse es exactamente igual o prácticamente igual que una habilidad que teníamos antiguamente en Magic, que se lo han embestida, es decir, en el año 2002 o 2001, que te permite jugar, bueno, esa habilidad del 2001, como digo, de embestida del 2002, perdón, te permitía, que se llamaba Metamorfosis, por cierto, que no lo había dicho, Morph en inglés,
permitía jugar la carta boca abajo sin que el rival sepa qué carta realmente es. Y esa carta es un 2-2. Eso es la habilidad de disfrazarse, ¿vale? Bien, pues puedes pagar 4 y X manas adicionales para jugarla boca abajo como una criatura 2-2 que tiene además rebatir 2. Es la única diferencia con Metamorfosis. Tiene rebatir 2 cuando la juegas boca abajo y luego al darle la vuelta también va a tener rebatir 2 porque el propio ángel lo tiene. La habilidad Metamorfosis, no sé por qué han sacado una habilidad que es idéntica al Metamorfosis en todo, excepto en que también tiene rebatir 2 con otro nombre adicional, con un nombre de disfrazarse. Pero bueno, sin darle más vueltas al tema, dice que cuando se ponga boca arriba, ¿cómo se pone boca arriba? Pagando 4, ¿vale? Y X adicionales, pues exilias hasta X otras criaturas objetivo del campo de batalla y cartas de criatura de cementerios, ¿vale? Entonces, esta carta, esta defensora de Aurelia, es un removal que puede ser incluso un removal masivo con las criaturas que tú selecciones, ¿no? Entonces, tiene un problema. El problema es que primero hay que pagar 3 para jugarla boca abajo, ¿de acuerdo? Se pagan 3 manas genéricos para jugarla boca abajo. Y luego, para darle la vuelta y ponerla boca arriba, hay que pagar 4. Y luego X, donde X es el número de criaturas que quieras exiliar, ¿de acuerdo? Bien. Mola porque la puedes jugar en el tercer turno, como un 2-2 con rebatir 2, por tanto es difícil que el rival te la pueda matar. Y en el cuarto turno, pum, ya atacas y le das la vuelta y ya tiene el vínculo vital. O esta carta es que es muy buena. Es muy buena jugada de esta manera que os digo, en plan a machete, en plan a pincho por el rival. De tercer turno boca abajo y de cuarto turno te pego ya con ella. Como tiene el rebatir, vas a poner en problemas al rival si quiere matártela. Y como tiene vínculo vital, vas a ponerte en un reloj muy rápido por la carrera de vidas a tu favor, ¿no? Bien, y luego, si es un mazo que puede acumular suficiente mana como para pagar 5, 6, 7 por ella, puedes además hacerle un destrozo importante al oponente. Esta carta me parece que es muy, muy buena, esta defensora de Aurelia. Y la vamos a ver en mazos tipo, me imagino que sobre todo mazos mid-range o mazos tipo control, ¿no? Supongo. Pero una carta muy interesante, una maza bastante importante, ¿no? Cuando la defensora de Aurelia deje el campo de batalla, regresa las cartas exiliadas a las manos de sus propietarios. Vale, ni siquiera las regresa al juego, que es lo habitual. ¿Vale? Este tipo de efectos son, bueno, la exilia, pero luego si la criatura muere, pues las devuelve al juego. Pues no, las devuelve a las manos. Por lo tanto, has ganado muchísimo por el camino y es difícil de matar. Pues bueno, hasta el momento, hemos visto pocas cartas, lo sé, pero hasta este momento es la mejor carta que hemos visto de esta colección y pues perfectamente será la mejor carta blanca, perfectamente. No me sorprenderá si llegamos al final y es la mejor carta blanca. Buen comienzo. Delny, Vigía Sagaz, por 3 es un 2-2, explorador y humano. Las criaturas que controlas con fuerza 2 o menos no pueden ser bloqueadas por criaturas con fuerza de 3 o más. Lo digo siempre, las fases de combate, los bloqueos, los ataques, tal, son lo menos relevante en estándar. Cuando ves este tipo de textos, sabes que en estándar esto no va a aportar demasiado. Y luego, si se dispara una habilidad de una criatura que controlas con fuerza 2 o menos, pues precisamente la de esta Delny, esta habilidad se dispara una vez más. Bueno, pues vale, cuidadito. Si se dispara una habilidad de una criatura que controlas con fuerza de 2 o menos, es decir, una criatura que juegas al entrar en juego dispara una habilidad, al atacar dispara alguna habilidad, pues lo va a hacer 2 veces. Es una carta bastante interesante y ¿sabéis lo que me para un segundo a pensar? Porque digo, vale, quizás no sea demasiado buena en general, su primera habilidad es casi irrelevante, el tema de los bloqueos o no bloqueos, pero este texto de aquí me huele a combo, me huele a que se pueden montar combos con esta carta. No creo que sea una carta para jugar en un mazo genérico de criaturas, ni siquiera con un mazo genérico de criaturas con buenas habilidades que se disparen, sino más bien en un mazo de criaturas, pero con un combo incorporado, ¿no? Esto lo veo bastante interesante para ese tipo de mazos de combo. Yo no sé si en estándar encontrará un mazo que la pueda aprovechar, pero como digo, la carta es buena. Tiene una habilidad mediocre, que es la primera, una segunda habilidad que es bastante buena por sí misma con el tema de que os digo de habilidades que se disparan al entrar en juego, al atacar o a lo que sea, o esta misma, por ejemplo. Esta misma habilidad de la defensora de Aurelia es una habilidad disparada. Todas las habilidades que digan cuando ocurre tal cosa es que se dispara una habilidad, ¿vale? También funcionaría con esta, por ejemplo, o con esta. Con la defensora de Aurelia no, porque tiene fuerza 4, perdonadme que lo he dicho mal. Pero con esta que tiene fuerza 1 sí se dispararía otra vez y pondría otro token 2-2, ¿vale? Y ahí no está mal entonces con ese tipo de cartas. Pero ¿cuál es el problema? Que por 3 solo es un 2-2 y encima es legendaria. Si fuese detective ya veríamos que entraría súper bien con esos mazos de detectives. En cualquier caso, como digo, la carta me parece que es buena, ¿eh? Lo que no sé si llegará a ver juego en estándar o en otros formatos. Diligencia de vida por 3, encantamiento aura que encanta una criatura y que cuando entra en juego la criatura objetivo que controlas, que no sea la criatura encantada, obtiene +2/+2 y gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. Vale, entonces,
Esta aura le da a una criatura más 2 y vigilancia, y a otra criatura cuando entra en juego hasta el final del turno, otro más 2 y vigilancia. Este tipo de dopadores, de por 3 dar más 2 vigilancia, aunque sea a dos criaturas, no están diseñados para formato estándar. Esta es una carta, de hecho, muy, muy potente para formato limitado. En formato limitado yo creo que es una carta que puede ver bastante juego. Ya sabéis que tiene el problema de que es un aura. Si te matan la criatura a la que encantas en respuesta, ya no haces nada, la has perdido por completo. Y además la criatura también te hace el 2x1, lo cual es lo peor que te puede pasar en Magic, que el rival te haga un 2x1. Pero en limitado, si esto entra, puede suponer un ataque muy contundente que te pueda dar una partida perfectamente. Y en formato construido, como os digo, no merece la pena. De hecho, las auras son, lo digo siempre, las peores cartas de Magic. Tiene que ser brutalmente buena para que sea jugada en estándar, y no es el caso. Generalmente en estándar las auras se juegan cuando dan algún tipo de ventaja de cartas. Cuando hacen un 2x1, te dan de robar carta o cosas de ese estilo. Esencia de la antigüedad. Por 5, golem, criatura artefacto, 1-10. Esto no se ve todos los días, una criatura que pega 1 y aguanta 10. Tiene disfrazarse 3. Aquí sí nos explican cómo funciona disfrazarse. La puedes jugar boca abajo pagando 3, como un 2-2 que tiene rebatir 2. Y la puedes poner boca arriba pagando su coste de disfrazarse, que serían otros 3 manas adicionales, uno de ellos blanco. Bueno, pues cuando se pone boca arriba, esto es una habilidad disparada para que veamos un poco la idea, las criaturas que controlas ganan la habilidad de anti-maleficio hasta el final del turno y las enderezas. ¡Wow, qué mala es! Es muy mala, porque sí, aguanta mucho, pero lo acabo de decir, en estándar, en los formatos construidos, el bloqueo, el ataque y tal, son lo menos relevante de una partida de Magic, realmente, desgraciadamente es así. En el formato limitado es una carta buena. Bueno, en formato limitado yo creo que no está mal. Por 3 tienes un 2-2 con rebatir 2, que el rival ya se va a mosquear porque no sabe lo que es. Entonces, es una carta boca abajo desconocida, que cuando la pongas boca arriba va a hacer un buen truco. Buen truco tan bueno como quedar que le da antimaleficio a todas las criaturas que controlas, ella y las demás. Antimaleficio quiere decir que el rival directamente no puede hacerles objetivo con hechizos o habilidades a las criaturas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo de rebatir sí permite hacer objetivo con hechizos o habilidades, pero dicho hechizo o habilidad se contrarresta a menos que pague 2 el controlador, bueno, el rival, ¿no? Por ese hechizo o habilidad. ¿Vale? Como digo, la carta es una carta para formato limitado. En estándar es que no hace nada, es que has invertido un montón de maná en una criatura que pega 1. Sí, para dar antimaleficio a tus criaturas, pero os aseguro que hay mejores formas de proteger a tus criaturas. O llevar mejores criaturas directamente. Fantasma defenestrado por 6 es un 4-3 vuela, tipo de criatura espíritu, y que puedes jugar con la habilidad de disfrazarse y pagar 5 para darle la vuelta. Carta diseñada para formato limitado, ¿de acuerdo? Porque solo es un 4-3 vuela y tienes que invertir mucho mana en esto. En estándar no es suficientemente buena. En estándar las cartas tienen que ser baratas y pegar muchísimo, o sea, tendría que ser Directamente por 3 de maná, un 4-3 vuela para que empezásemos a hablar de una criatura interesante jugable para estándar. O algún tipo de criatura muy sinérgico con otras cosas. Fantasma vigilante del mercado. Por 2 es un 2-2, detective y espíritu. Siempre que otra criatura con fuerza 2 o menos entre en juego bajo tu control, gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Bueno, eso es decir, en el mejor de los casos tienes por 2 un 2-2. Así que vuela. O sea, ni siquiera es suficientemente bueno para que esto sea jugable en estándar o en formato construido, salvo que no haya detectives buenos y necesitas este detective por las sinergias que genera, o para un mazo de espíritus, porque hay un mazo de espíritus y necesitas espíritus y no hay mejores que este. Pero como os digo, la carta en sí no es buena, no destaca lo suficiente para estándar. ¿Para formato limitado es buena? Para formato limitado sí, porque por 2 es un 2-2, ya es un oso, ya es medianamente jugable en limitado, te rellena la curva de maná. Pero si gana a volar, pues mira, mejor que mejor, y eso va a ocurrir alguna vez por partida. Es una carta diseñada para formato limitado. Ocurre mucho con las cartas comunes, ¿de acuerdo? Las que tienen el símbolo de colección negro son comunes. Muchas de las comunes no son suficientemente buenas para estándar, pero porque están diseñadas para formato limitado. Las cartas infrecuentes, estas de aquí, las del simbolito plateado, infrecuentes o poco común, que es la nomenclatura actual. Hoy en día se llaman poco comunes, pero antiguamente se llamaban infrecuentes. Lo digo para que lo sepáis, los más viejos del lugar lo vamos a llamar siempre infrecuente, para que lo sepáis. Bueno, entonces, este tipo de cartas suelen estar también diseñadas en general para formato limitado, ¿vale? Pero son mejores que las comunes, ¿por qué? Porque son más difíciles de conseguir, son poco comunes. En un sobre, bueno, ya no sé cómo vienen los sobres normales, pero en un sobre te vienen 9 o 10 comunes y vienen 3 infrecuentes, ¿vale? Entonces son mucho más infrecuentes, son mucho más difíciles de conseguir y por eso son mejores cartas, para que en un mazo de formato limitado pues no haya muchas de estas. Bueno, alguna será buena en estándar, ¿vale? O sea, no digo que todas vayan a ser buenas en estándar, pero generalmente son cartas diseñadas para formato limitado. En cambio, las míticas
suelen ser estas de aquí, que son las cartas más raras de todas las de Magic, con el simbolito de color ámbar, vamos a decir, suelen ser cartas diseñadas para formato construido, ¿de acuerdo? Suelen ser muy buenas en construido y que estén diseñadas para formato construido no significa que en limitado sean malas. De hecho, en limitado son siempre brutalmente buenas, ¿de acuerdo? Ni lo voy a mencionar nunca, esta carta siempre va a ser buena en limitado. A las raras les pasa lo mismo. El simbolito es dorado y las raras van a ser cartas normalmente, bueno, sí, siempre diseñadas para formato construido, ¿vale? Para que veáis la idea, comunes y poco comunes, diseñadas para limitado, raras y míticas, diseñadas para construido, que aunque no estén diseñadas para limitado, son brutalmente buenas en limitado generalmente, ¿vale? Así que esa es un poco la idea de Magic, de cómo funciona, y me he parado de explicar esto porque siempre hay gente nueva o gente que no tiene mucha experiencia en Magic y que estas cosas no las sabe, y está bueno que las explique aunque sea un momentito. Guardia nocturno del museo por 4 es un 3-2, soldado centauro, tipos de criatura, sobre todo soldado, puede ser interesante, y que cuando muere creas una ficha de detective blanca 2-2, ¿vale? Otro detective que crea, pero al morir. Es más fácil, o sea, es decir, es difícil que una criatura muera, ¿de acuerdo? Tiene que matártela al rival o tienes que hacerla tú morir de alguna manera sacrificándola. Vale, te dejaría un token 2-2 de detective que puede generar sinergias. Y además tiene disfrazarse 2. Una carta, como podéis ver, por 4 de mana solo es un 3-2, tiene que morir para hacer algo adicional. En general es una carta que yo veo que está diseñada para formato limitado. Ahora bien, un mazo Sacrifice podría llegar a jugarla. Es que ¿sabéis cuál es el problema de esta carta? Que es un poco cara. Por 4 solo es un 3-2. Hay opciones mejores, ¿vale? Ya vimos antes por 3, 1-1, que ya nada más jugarla ya creaba un 2-2. Esa sí la veía bien para estándar, pero esta cuesta todavía más. Me da igual que sea un 3-2 o un 1-1, esto no va a cambiar la partida. Y tiene que morir para dejar ese token 2-2, ¿entendéis? Por eso esta carta es peor que la que vimos antes. Es una carta en limitado es buena, ¿por qué? Porque es un 2x1. Por 4 es pequeñita, es un 3-2, bueno. Por 4 yo pediría un 4-4, es lo que quiero decir. 3-2 es pequeñita, pero si te la matan o muere en un bloqueo o en un ataque o lo que sea, pues te deja otro 2-2, que además es detective. Y además esta carta tiene que disfrazarse. Con lo cual tienes un poquito esa baza a tu favor, la sorpresa. Guardián del vecindario. Por 2 es un 2-2, unicornio. Siempre que otra criatura de fuerza 2 o menos entre en juego bajo tu control, la criatura objetivo que controlas obtiene más uno hasta el final del turno. Vale, tenemos un 2-2 por 2. Que bueno, que puede dar algún más uno hasta el final del turno a alguna criatura. No es una carta diseñada para construido, porque construido pedimos cartas con habilidades muy contundentes y muy directas. Es una carta bastante buena, por cierto, para formato limitado. Y tampoco es una bomba en limitado. Simplemente vamos a decir que es buena para formato limitado. Está diseñada para limitado. Heroína del distrito décimo por 2 es un humano 2-3. Bueno, veis, aquí ya me llama un poquito la atención por varios motivos. Primero, es humano. Los mazos de humanos suelen ser buenos. Y de hecho, hay un mazo de humanos muy bueno actualmente en estándar. Tiene más resistencia que el coste, ¿vale? Por 2, como mínimo es 2-2, ¿vale? Pues esta ya es un 2-3, ¿vale? Para que sea interesante, así que bien. Y veo que es rara. Y al ser rara digo, vamos, pues a lo mejor tiene alguna habilidad muy potente. Vamos a verlo. Puedes pagar 2 y recabar pruebas 2. Recabar pruebas es una habilidad nueva de esta colección que consiste en exiliar cartas de tu cementerio que sumen al menos coste 2, ¿de acuerdo? Así que tú pagas 2 y exilias cartas de tu cementerio hasta sumar un coste de 2. Por ejemplo, podrías exiliar dos cartas de coste 1, o una carta de coste 2, o 6 cartas de coste 8, ¿vale? Mientras que recabes suficientes como para alcanzar el coste 2, puedes exiliar las cartas que tú quieras. La heroína del distrito décimo se convierte en un detective humano con fuerza y resistencia base 4-4 y vigilancia. Uy, espérate. Vale. O sea, que es una de estas típicas criaturas de Magic que permanentemente ganan unos atributos o unas estadísticas superiores, muy superiores a las que tiene inicialmente. Y siempre en estándar han sido buenas, ¿vale? Este tipo de cartas. Como por ejemplo, la primera de este estilo que hubo, que se llamaba Figura del Destino, si no recuerdo mal, salió pues en Shadowmoor, en Páramo Sombrío. O quizás en Eventide, que fue la expansión de Páramo Sombrío. No estoy seguro en cuál de las dos salió. Puede que en la segunda, sí, puede que fuese en Eventide. Bueno, el caso es que tú pagas 2 por un 2-3, que no está mal, que además es humano. Y solamente por pagar 2 más ya se convierte en un 4-4 vigilancia. Eso es muy bueno, ¿vale? Recabar pruebas 2 no es un problema, ¿vale? Exiliar una carta de tu cementerio de coste 1, o sea, dos cartas de coste 1 o una carta de coste 2 no parece difícil. Y luego recabando 4 pruebas, es decir, exiliando cartas que sumen coste 4 al menos y pagando 3 de mana,
si es un detective, es decir, si has hecho ya la primera parte, se ha convertido en un detective, se convierte en una criatura legendaria llamada Mileva la ejemplar y tiene una fuerza y resistencia 5-5 y además gana que las otras criaturas que controlas tienen la habilidad de indestructible, las otras criaturas. Pues me parece que es mejor esta primera parte que la segunda parte, pero como os digo, esta carta es como mínimo interesante, como mínimo bastante jugable para formato estándar. Y como os he dicho antes, esta carta no está diseñada para limitado. ¿Es mala en limitado? No, de hecho esta carta es brutal en limitado, es muy buena en limitado. Así que bueno, una carta bastante interesante de esas que crecen y son muy llamativas. Esta carta casi seguro que verá juego, es que además hay un mazo de humanos ya jugable. Inmovilización improvisada por 3, encantamiento, cuando entra en juego, exilias la criatura objetivo que controla un oponente hasta que la inmovilización improvisada deje el campo de batalla y ganas 2 vidas. ¿No está mal esta carta? Hay cartas parecidas a esta en estándar, que exilian cualquier permanente, no solamente criatura, esto solamente exilia criatura del rival. Pero bueno, no es nada mala y además ganas 2 vidas. No me sorprendería llegar a ver esta carta jugar, ver juego en estándar, pero sobre todo es una carta que es una absoluta bomba en formato limitado, porque es un removal, es común, por tanto sale mucho en los sobres, es fácil conseguirla para tu mazo de formato limitado, y exilia criaturas, que es lo más importante en formato limitado. Te digo que esta es una carta que no me sorprendería que llegas a ver juego en estándar, aunque las hay mejores. Inspector Novato por 1 es un 1-2 que cuando entra en juego investiga. Investigar es poner una ficha de pista que tiene pagar 2, sacrificarla para robar una carta. Esta carta es buenísima y es una de las mejores cartas de la colección y es común. Es una bomba, bueno, una bomba, no vamos a decir que sea una bomba, ¿vale? Una bomba solemos decirlo para las cartas que ganan partidas ellas solas. Esta carta no gana partidas por sí misma, pero es brutalmente buena en formato limitado porque es un 2x1 automático y en construido también es buenísima porque es un 2x1 automático. Y os digo además que tiene varios extras. Primer extra, que es detective. Segundo extra, que es humano. Tercer extra, que pone un artefacto en juego que además es una ficha de pista que puedes sacrificar cuando quieras pagando 2 para robar una carta adicional. O sea, esto es un 2x1. Por 1 ya es un 1-2, lo que decía antes. Por 1 tú esperas como mínimo un 1-1. Por 2 de maná esperas como mínimo un 2-2. Por 3 de maná esperas como mínimo un 3-3 y de ahí para arriba, claro. Es como un poco por tener una referencia, ¿vale? Lo de por 2 un 2-2 es una referencia nada más, pero ya me entendéis la idea, ¿no? Así que esta carta es muy buena por mil motivos y sinergias. Es de detective, ahí es humano, va a haber, o sea, hay mazo de humanos, es posible que haya mazo de detectives, entraría en todos esos mazos. Es una carta que va a entrar en juego en muchísimos mazos. Además, ya hemos visto antes. Hay cartas con sinergias de disparar habilidades y esta es una habilidad disparada al entrar en juego. Bueno, o sea, es buenísima esta carta. Investigadora Woyek, y además es solo común. Dad las gracias a Magic, a Wizards por no haberla hecho rara o mítica. Investigadora Woyek por 3 es un 2-4, detective y ángel, otros dos tipos de criaturas muy buenos. Además tiene volar y vigilancia, ya que esta carta es muy buena, ¿vale? O sea, por solo 3 de maná, 2-4, vuela vigilancia, es empezar bastante bien. Y además es detective por las sinergias que puedas generar, es interesante. Y además es ángel, ha habido mazos de ángeles en Magic desde hace unos pocos años y en estándar han brillado bastante últimamente. Actualmente no hay ningún mazo de ángeles que sea demasiado, que sea bueno, digamos, que sea competitivo, pero podría haberlo si esta colección trae ángeles. Ya sabéis que no he leído la colección, para mí todo es nuevo. Entonces no sé qué más ángeles habrá. De momento hemos visto antes un ángel muy bueno que exilia criaturas del rival, que me parece muy bueno. Vale, entonces, al comienzo de tu mantenimiento, es decir, al principio del turno, todos tus turnos, investigas una vez por cada oponente. A ver, estamos hablando de Magic Arena normalmente, así que oponentes tienes uno, ¿de acuerdo? En Magic Real, en Magic Físico, tú puedes tener todos los oponentes que quieras jugar en una partida multijugador. Bueno, pues que tenga más cartas en la mano que tú. O sea, si el rival tiene más cartas en mano que tú, investigas, es decir, ventaja de cartas. Pones una ficha de pista, que es un artefacto, que entra en juego. Por cierto, esta habilidad es disparada. También se dispararía con esa carta que vimos antes. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿La señora esta? Esta, Delny, Vigía Sagaz, ¿vale? Esta dispararía porque es con criaturas de fuerza 2 o menos y este ángel tiene fuerza 2. Uf, muy sinérgica esta colección. Estamos viendo algunas cartas detectives o cartas de estas con habilidades disparadas, con fichas de pistas, con fichas tal, que no son brutales. Esto no es una bomba absoluta, pero tiene muchas sinergias con otras cartas que estamos viendo hasta ahora, incluida el Inspector Novato. También hemos visto que tiene sinergia con Delny. Me está gustando muchísimo esta colección, me está gustando muchísimo el color blanco y este ángel, como os digo, es bastante bueno de por sí. Va a funcionar mucho mejor con sinergias. Por sí mismo va a ser difícil que vea juego, pero por las sinergias de detective, de ángel, de fichas de pista, etcétera, etcétera, la veo muy buena esta carta. Jamón de Crobot por un mana blanco, artefacto, equipo, comida. Vale, los equipos son un tipo de carta en Magic que se juegan sobre la mesa directamente y que puedes anexar a una criatura pagando su coste de equipación, que ahora veremos cuál es.
y solamente se pueden desequipar para equipar a otra criatura, ¿vale? No puedes desequipar una criatura y ponerlas en mesa. Los equipos, o sea, dejarlos sin estar equipando. Tiene que o bien morir la criatura o subir a la mano o exiliarse, o sea, dejar el juego a la criatura o equipar a otra criatura para desequipar. Bueno, la criatura equipada obtiene más 2, más 0. Puedes pagar 2, girar y sacrificar el jamón de Crobot para ganar 3 vidas. Todas las cartas que tienen el tipo comida, bueno, mejor dicho, el subtipo comida, tienen esta habilidad de sacrificar para ganar 3 vidas. Y cuando el jamón de Crobot vaya a un cementerio del campo de batalla, puedes pagar 2. Si lo haces, crea 2 tokens 1-1. A ver, y además se equipa por solamente 2 de mana, que no os lo había dicho. Esta carta es muy buena, no solamente para... Diréis, oh, el limitado está chula. No, no, para construido. ¿Por qué? Porque es un mucho por 1. Tú simplemente la juegas por 1 y cuando tú quieras puedes pagar 2 para sacrificarla, ganarte... Ah, bueno, espérate. A lo mejor no está buena, que me he equivocado. Que hay que pagar 2 para sacrificarla y otros 2 para pagar el coste de la habilidad disparada y pagar y poner esas 2 criaturas 1-1. Entonces, vale, a lo mejor me viene demasiado arriba. En limitado es muy buena, vale. En construido es jugable, sí. Voy a decir que en construido simplemente es jugable, que me he columpiado un poco, yo creo. Es jugable en limitado. Perdón, a ver si me aclaro. Es jugable en construido. En limitado creo que es bastante buena y en construido es jugable. ¿Por qué? Porque es un mucho por 1. Aunque tenga ciertos costes de mana. Es un artefacto que entra en juego. Es una ficha de comida. Pero no es una ficha, pero es una comida. A ver si digo alguna palabra bien con esta maldita carta que me está volando a la cabeza. Venga, va. Que tú puedes. Venga, va. Vamos a ello. Venga. Como digo, hace muchas cositas. Ninguna es súper mega destacable, pero hace muchas cositas. Y luego, en un mazo Sacrifice, podría ser que pudieras sacrificarla simplemente para otra cosa... Y pagar esos 2 de mana y además poner 2 fichas 1-1. A eso es a lo que iba al final, ¿no? Y el más 2 más 0 tampoco es que no valga para nada. Es una carta, la veo jugable en construido en mazos tipo Sacrifice de artefactos y cosas de ese estilo. Vale, qué rayada con la carta esa. Perdonadme. Justiciero a Hazda. Por 5 es un 4-4, soldado y gigante. Tipos de criatura que, bueno, soldado a día de hoy se juega, gigante ha visto juego. Pero seguro que esta carta no va a ser buena porque ya la veo venir. Por 5 solo es un 4-4 y es una común. Huele a limitado desde lejos. Siempre que entra en juego o ataque, pones un contador +1/+1 sobre una criatura objetivo pequeña que controlas de fuerza 2 o menos, ¿vale? Bueno, pues es una carta bastante interesante para formato limitado, porque bueno, por 5 es un 4-4, no es muy buena, no, pero rellena un mazo, ¿vale? O sea, es habitual en limitado ver mazos que tienen criaturas que por 5 son un 4-4, con una habilidad que no está mal del todo, pone contadores +1/+1 en criaturas pequeñas cuando ataca. Para limitado, no es la bomba, no es una bomba, no es brutal, pero es jugable. Y en construido, obviamente, esto es malísimo, malísimo, porque en construido por 5 solo es un 4-4 que no hace nada, básicamente. Lamassu absolutorio por 5 es un 4-3 vuela, tipo de criatura Lamassu, y que cuando entra en juego todas las criaturas sospechosas quedan libres de sospecha. Una criatura es sospechosa cuando tú la has hecho sospechosa con alguna carta que diga que hace sospechosa las cartas, ¿vale? Y bueno, y que dejen de ser sospechosas, pues que dejan de ser sospechosas. Es una nueva mecánica de esta colección y básicamente las cartas de por sí en Magic no son sospechosas porque es una cosa nueva que se han inventado para esta colección. Pero hay algunas cartas que hacen sospechosas a criaturas y que implica nada, simplemente son sospechosas. Y puede que haya alguna carta en esta colección que diga, si una criatura es sospechosa, la destruye, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es quitar esa sospecha sobre todas las criaturas que haya en juego cuando él entra en juego, ¿vale? Y luego, cuando muere, ganas 3 vidas y sospechas de hasta una criatura objetivo que controla un oponente, ¿vale? Pues una criatura del rival la haces sospechosa. Es una carta malísima. Es una carta para formato limitado, ¿vale? En construido, a ver, no voy a decir que sea imposible que esto vea juego en construido, pero por 5 solo son 4-3 vuelas, muy poco para formato construido. La cuestión es, ¿vería como posible jugable esta carta en construido? Sí, y solo si hubiese un mazo relacionado con la temática de sospecha y que fuese buenísimo. Entonces te metes esto de banquillo contra ese mazo y dices, bueno, pues quito todas las sospechas. Pero vamos, lo veo súper mal y súper raro que eso sea bueno, ¿vale? O sea, sería casi imposible, ¿no? Entonces, para formato limitado está bien, para formato limitado por 5, un 4-3 vuela, está bien. Una criatura que por 5 pega 4 volando es interesante. Que quita sospecha a tus criaturas, lo cual puede ser útil. Y que además, si muere, ganas unas viditas y hace que una criatura del rival sea sospechosa. Como digo, carta diseñada claramente para limitado, donde brilla bastante. En el construido es una caca total, seguramente. Llamar a un testigo sorpresa por 2 es un conjuro.
regresa la carta de criatura objetivo con coste 3 o menos del cementerio al juego. Vale, tenemos aquí un efecto reanimar, que solamente cuesta 2, aunque es cierto que reanima criaturas pequeñas, pones un contador de volar sobre ella, o sea que tiene la habilidad de volar, y además es un espíritu. Este tipo de cartas no son malas del todo, porque criaturas de coste 3 o menos reanimadas del cementerio a tu elección por solo 2 de maná es interesante, y además les da volar de forma permanente. Así que bueno, una carta que no me sorprendería que llegues a ver juego en estándar. En limitado es buena, en limitado no me gustan demasiado los reanimadores, y además con estas condiciones tan limitantes, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que es una carta que, bueno, no destaca ni en limitado ni en construido, aunque no me sorprendería que en construido llegase a ver algo de juego en algún mazo concreto. Llave ajustable por un mana blanco, equipo, pista, ¿vale? Tiene dos subtipos. Uno es el de pista, que ya hemos visto antes que hay cartas que son pistas y casualmente todas las pistas tienen esta habilidad, pagar dos, sacrificarla para robar una carta. Al igual que antes vimos la ficha de comida, las fichas, bueno, las cartas que son tipo comida, digo ficha comida por cierto porque casi todas las cartas tipo comida en Magic son de ficha, ¿vale? Pero no siempre. Todas las comidas se pueden sacrificar pagando 2 para ganar 3 vidas, pues todas las pistas se pueden sacrificar pagando 2 para robar una carta. Bueno, pues este equipo, que también es pista, se equipa solamente por 2 de maná y le da a la criatura equipada +1/+1 y vigilancia, +1/+1 y vigilancia, y además pagar 3, girarla para girar una criatura objetivo. Esta carta yo creo que para construido no es suficientemente buena. Tiene costes un poco altos para construido en comparación con su efecto. Pero en limitado la veo como una cartaza. Girar criaturas de cualquier tipo, ya sean del rival o que sea, poder girar criaturas en limitado es bastante bueno, bastante mejor de lo que pueda parecer. Si no sois jugadores de formato limitado, que sepáis que girar criaturas de forma, digamos, constante, permanente cada turno, es bastante bueno. Y además la puedes llegar a sacrificar para robar una carta. Y además da +1/+1 a la criatura equipada y vigilancia. Para limitado es muy buena, ¿vale? Esta carta. Pero para construido yo creo que no, porque aunque los efectos son mínimamente interesantes, no merece la pena. Llegada propicia por 2 instantáneo, +2/+2 hasta el final del turno a una criatura y además investigas. Típico truco de dopaje para cartas diseñada para formato limitado, ¿vale? +2/+2, pues bueno, pues vale. Un truco de combate para formato limitado. ¿Para qué querrías hacer un +2/+2 en un combate? Básicamente para un ataque, un bloqueo que pilla sorpresa al rival, ¿no? En estándar que os he dicho antes, en formato construido, los ataques y los bloqueos son lo menos relevante, por tanto ese +2/+2 es prácticamente irrelevante. Es cierto que con este investigas, pero aún así, como el efecto principal es muy poco relevante para estándar, esta carta no creo que sea para construido, pero en limitado es la bomba. Limitado me parece una cartaza, porque es un truco de combate decente que además te da pura ventaja de cartas con esta investigación, con esta ficha de pista. Así que muy buena carta para limitado. Muro del Santuario, por 2 es un muro. Históricamente en Magic, al principio de los tiempos, cuando tú veías que una carta tenía el subtipo de criatura muro, sabías que esa criatura no podía atacar, ¿de acuerdo? Eso lo cambiaron hace muchos años, y a día de hoy las criaturas muro ya no significa que tengan el subtipo muro, ya no significa que no puedan atacar. Es la habilidad llamada defensor la que implica que no puede atacar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, todas las cartas antiguas de Magic que decían que eran un muro o cosas de ese estilo, les cambiaron el texto y ahora ponen que tiene la habilidad defensor, para que sepamos que no pueden atacar, ¿vale? Bueno, pues bueno, esta criatura que tiene la habilidad defensor y por tanto no puede atacar, además tiene el subtipo muro y además es un artefacto, tiene un montón de cosas, ¿vale? Pero va a ser una caca seguro, ya me lo veo venir, porque los muros no suelen ser buenos en Magic. Por 2 es un 0-4, puedes pagar 3 y girarlo para girar una criatura objetivo y puedes poner un contador de aturdimiento sobre ella. Si lo haces, pon un contador de aturdimiento también sobre el muro. Es una opción, ¿vale? No tienes la obligación de poner el contador de aturdimiento sobre la criatura del rival ni, y por tanto tampoco sobre el muro del santuario. Esta carta es muy buena, pero que muy buena en formato limitado. ¿Por qué? Porque es un excelente bloqueador. Bloquear en limitado sí que es importante. Y además gira criaturas todos los turnos por 3 de maná. Es un poquito caro, pero es bueno igualmente. Y además puedes elegir chapar esa criatura del rival durante un par de turnos, porque un permanente con un contador de aturdimiento no se endereza en el próximo paso de enderezar de ese jugador. Y además le quitas el contador de aturdimiento. Vale. Perro guardián de los Carlos, perdonadme que estoy hablando mucho de limitado y he dicho que no lo iba a hacer, pero teniendo en cuenta que tenéis las presentaciones de la colección el próximo fin de semana, seguro que os viene bien. Por 4 es un 3-2, tipo de criatura perro con vigilancia. Por 4 un 3-2 vigilancia no vale para nada en estándar, de momento esto no es bueno. Los permanentes que controlan tus oponentes no pueden ponerse boca arriba durante tu turno, ¿vale? Para que no te pillen sorpresa, por sorpresa con esa habilidad que hemos visto antes de disfrazarse.
No es relevante seguramente esto para estándar, quizás para limitado. Y siempre que ataques con 3 o más criaturas, cosa que no es fácil, las criaturas que controlas obtienen +1/+1 hasta el final de turno. Muy buena habilidad, ¿vale? Pero para formato limitado. Otra carta claramente diseñada para limitado, porque es flojita, con habilidades un poquito mediocres para estándar, pero interesantes para limitado. Ponen en jaque por 3 instantáneo, destruye artefacto o encantamiento o criatura de fuerza 4 o más. Mala para estándar, ¿por qué? Porque si quieres destruir artefactos o encantamientos hay 1000 opciones mejores, o para destruir criaturas hay 1000 opciones mejores. En limitado es muy, pero que muy buena. Portero implacable, por 2 es un 3-2 que tiene disfrazarse 2. Vale, esta carta ya me ha llamado la atención automáticamente porque por 2 pega 3. Estadísticas por encima de su coste, ya dices, ojo, podría ser buena. Tipo de criatura clérigo, ha habido mazo de clérigo recientemente en estándar, podría ser interesante. Mazo de elefantes competitivo, que yo recuerdo ahora mismo no ha habido nunca, pero sí que es cierto que ha habido algunos elefantes buenos. Y el disfrazarse 2, ya lo hemos comentado, es interesante. La puedes jugar por 3 boca abajo y luego darle la vuelta pagando 2, ¿no? Cuando el portero implacable se ponga boca arriba, justo al hacerlo de disfrazarse, exilias otro permanente objetivo que no sea tierra. Si lo controlabas tú, ¿de acuerdo? Lo regresas al juego bajo tu control de nuevo, pero girado. De lo contrario, bueno, voy a repetir la frase. Si tú lo controlabas, lo regresas al juego girado, ¿vale? Porque si no eres el propietario de esa carta, que no es lo mismo controlarla que ser el propietario. Ser el propietario es que eras, que es tuya, que pertenece a tu mazo, ¿de acuerdo? Pero puedes habérsela robado al rival, ¿de acuerdo? Entonces, si tú controlas un permanente y lo devuelves al juego, vuelve al juego bajo el control de su propietario. Ya sé que el 99% de las veces tú eres el propietario de las cartas que controlas, pero no siempre, porque hay alguna carta que te permite robar cartas al rival. Entonces eres el controlador de una carta de la cual no eres propietario. Espero que se haya entendido. Bueno, el caso, si haces objetivo a un permanente tuyo que no sea tierra, de acuerdo con esta carta, lo exilias y automáticamente lo devuelves al juego. ¿Para qué? Pues por si tiene alguna habilidad de entrar en juego que se dispara automáticamente, simplemente por eso. De lo contrario, su controlador crea una ficha de criatura de ti blanca y azul 2-2. Puedes exiliar una criatura del rival buenísima que tiene un 6-6, vuela, prisa, arrolla, lo que sea, y a cambio le dejas un 2-2. Por tanto, esta carta la veo bastante decente, es un removal bueno. O sea, además es versátil, la puedes jugar a modo de removal contra criaturas buenas del rival, o la puedes jugar a modo de criatura con sinergias con tus propias criaturas. Por ejemplo, habilidad que tenga entrar en juego alguna criatura que hemos visto antes. Esta. Cuando entra en juego, investigas, ¿vale? Pues mira, con este elefante podrías exiliarla y devolverle al juego para que vuelva a investigar y volver a crear esa ficha de pista. Una carta bastante interesante, bastante decente. Es agresiva, por 2 de mana es un 3-2. La puedes jugar de segundo turno y empezar a pegar. Está bien, si quieres, si tienes prisa. Y si no tienes prisa, la puedes jugar de tercer turno y más adelante utilizarla como removal o como criatura recursiva para tu mazo. Muy buena carta ese elefante. Uy, hemos llegado al final. Y eso que me he entretenido muchísimo, solo 46 minutos, qué bien. Rastreadora Grifonauta, por 4 es un 3-2 vuela, detective y humano, buenos tipos de criatura. Cuando entra en juego, exilias hasta 2 cartas de un mismo cementerio. Bueno, una buena carta contra cementerios, pero como por 4 solo es un 3-2 vuela, se nota que está diseñada para limitado. En construido tendría que ser muchísimo, muchísimo más poderosa para que fuese buena. Y Thrull, portero, por 2 es 1-2. Tiene destello, es decir, se puede jugar a velocidad instantánea en cualquier momento. Además tiene volar y además dice que los artefactos y criaturas no hacen que se disparen habilidades cuando entran al campo de batalla. Y esto es buenísimo. Este Thrull, portero, es una carta buena incluso de base, incluso para llevarla de base. Obviamente es una carta más orientada al banquillo, para segundas y terceras partidas, de acuerdo, cuando banquillas contra tu rival, si su mazo tiene criaturas o artefactos que hacen cosas cuando entran en juego, con esto lo anulas completamente. Además lo puedes hacer en respuesta, es decir, si el rival te juega, por ejemplo, vamos a volver a ver si me aprendo el nombre porque esta carta se va a jugar mucho, al inspector novato, ¿vale? Que tiene una habilidad de entrar en juego, el rival juega un inspector novato, tú dices, ah, pues en respuesta te meto en juego el Thrull portero e evitas que investigue, ¿vale? Esta carta es buenísima y de hecho es incluso suficientemente buena de base. ¿Por qué? Porque ya os voy adelantando que en estándar va a haber muchísimos mazos de criaturas con artefactos, criaturas o lo que sea que tienen habilidades de entrar en juego, ¿vale? Entonces, el Thrull portero lo vas a llevar pues como respuesta a algún... A ver, no cualquier mazo puede jugar el Thrull portero, pero es que como tiene destello lo puedes jugar a velocidad instantánea y tiene volar, o sea que es una criatura difícil de bloquear. La veo tan buena que no me sorprendería que la llegásemos a ver incluso
incluso de base en algún mazo de estándar o en otros formatos, ¿eh? Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, puede ser una carta incluso buena en formatos como Vintage o como Legacy. Es especialmente buena en carta de banquillo, para banquillarla después de la primera partida, pero incluso de base algunos mazos históricamente han jugado este tipo de cartas. No es la primera como esta, ¿eh? Ha habido varias cartas de este estilo y muchas de ellas han visto juego de base incluso, pero sobre todo de banquillo. Así que bueno, terminamos el color blanco, rapidito más o menos, a pesar de que me he entretenido mucho. Mañana prometo ir más rápido con el color azul, no me voy a entretener tanto con tantas explicaciones. Me ha gustado muchísimo el color blanco, me parece un color muy bueno, muy sinérgico, con mucha variedad de cartas y muchas temáticas distintas, con buenas cartas de banquillo, buenas cartas de base, buenas cartas de limitado, buenas raras, buenas míticas, buenas comunes y buenas poco comunes para todos los formatos. Muy interesante y nada más, mañana más.